Por cierto, si usted tiene todo listo para viajar en estos días, preste atención, porque en todo el país se registran masivas cancelaciones de vuelos. Así es, Abel, esta situación pone en riesgo las reuniones familiares por la Navidad, pero también su salud. Wendy Castillo nos dice a qué se debe esta situación. Wendy. Mira, tal y como ya lo mencionaba Ángela González, el mal tiempo estaría obligando a la cancelación de miles de vuelos y retrasos a lo largo y ancho del país. La mayoría de las aerolíneas generalmente envían un correo electrónico o mensaje de texto para avisarle con anticipación y no tenga que irse al aeropuerto. Sin embargo, los viajeros están reportando y quejándose de problemas en el sistema. Millones han hecho planes para pasar estos días festivos con sus seres más queridos, pero esos planes podrían verse frustrados, ya que según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, las cancelaciones comenzaron desde el miércoles, extendiéndose hasta el viernes, dejando en el limbo a más de 2.800 viajeros. Tired, stressed, hungry, just hopeless, honestly. El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago es el que más ha registrado problemas, seguido por el Internacional de Denver y el Internacional Midway de Chicago. Las cancelaciones en esos aeropuertos podrían tener un impacto más amplio, ya que son centro de gran actividad donde los viajeros cambian a menudo de avión para llegar a otros destinos. Y por si eso fuera poco, los sistemas de las aerolíneas no están funcionando como deberían, ya que han enviado mensajes erróneos. We booked new flights last night and then they were canceled on our way to the airport this morning. Their flight turned out to be a fake confirmation number that was sent by Alaska. De acuerdo a la AAA, para estas fiestas la mayoría planeó viajar en automóvil, pero aproximadamente 6% lo hará por aire. La AAA proyecta que durante las vacaciones del fin de año, poquito más de 7 millones de estadounidenses van a estar viajando en avión. Y los días más ocupados van a ser el día de hoy, 22 de diciembre, y el día de mañana, 23 de diciembre. American, Southwest, United, Delta, Spirit, JetBlue, Alaska y otras aerolíneas emitieron exenciones climáticas para docenas de destinos en todo el país, lo que permite a los viajeros cambiar su salida sin pagar una tarifa adicional al realizar cambios. Y es que a medida pasa el tiempo, la situación se complica aún peor para todos los viajeros, ya que hasta el momento ya se reportan más de 9.000 vuelos entre cancelados y también retrasados. Otro de los motivos por los retrasos y cancelaciones de vuelos ha sido la falta de personal. Por eso American Airlines afirmó que ha estado ofreciendo salarios extra para las tripulaciones que trabajen durante los días festivos y que no es nada fácil estar lejos de su familia. Así que por eso mucha paciencia a todos los viajeros, porque pues la persona que los está atendiendo está ahí sin su familia también, chicos. Claro, mucha paciencia sobre todo. Muchísimas gracias, Wendy, por esta información.